Bien, estamos con el director de Arbolado Público del municipio, con Darío Altamiranda. Bueno, Darío, un poquito más que nada para aclararle a los vecinos de cómo está el tema de poda y que obviamente está prohibido lo que es la poda por privado. Bueno, cuéntenos un poco cómo vienen trabajando con respecto a este tema. Bueno, sí, en realidad la poda por parte de los frentistas está prohibida desde hace 3 décadas prácticamente. Este año nosotros vamos a hacer una poda con personal contratado y calculo que va a arrancar más o menos en 30 o 40 días a lo sumo. Estamos recién en los inicios del armado de la licitación, así que le pedimos al frentista que no lo haga por su cuenta porque estamos preparándonos para hacer nosotros el trabajo que nos corresponde hacer. La poda que hace el frentista es normalmente demasiado. Es una poda severa que mutila la planta y no nos sirve la planta podada de esa forma. Así que les pedimos que nos dejen a nosotros hacer el trabajo que venimos haciendo casi desde hace 3 décadas, como digo, ¿no? Sí, exactamente. Más que nada para cuidar la especie. Sabemos que es una sociedad que tiene una importante cantidad de árboles y bueno, por eso es una poda responsable, ¿no? Sí, la poda que venimos haciendo es una poda correctiva para justamente preservar la estructura vegetativa del árbol y de esa forma que pueda cumplir con su función ambiental como corresponde. ¿Qué significa una poda correctiva? Cortar solamente lo que molesta de alguna manera al resto de los servicios públicos. Cables de energía eléctrica, cables de teléfono, luminarias, ramas que por ahí pueden obstruir el tránsito vehicular o peatonal. En fin, cortar solamente lo que impide el normal desarrollo, digamos, de las demás funciones de los servicios públicos. Y preservar, como te digo, el resto de la estructura vegetativa para que pueda cumplir con su rol ambiental, ¿no? Eso es fundamental, Darío, ¿no? Es fundamental más en un momento donde la contaminación de todo tipo es cada vez mayor en todos lados. Y Junín no es una isla, en eso estamos también afectados, ¿no es cierto?, de muchas maneras. Bueno, y además también trabajan en lo que son las plazas, en avenidas, cuidando toda la especie. Por supuesto, lo que me corresponde a mí es solamente arbolado público, o sea, el arbolado que está alineado en veredas, digamos, ¿no? Después hay un área de la municipalidad que tiene que ver con el resto de los espacios públicos, que es el área justamente espacios verdes, ¿no? Que corresponde. Hay otro personal destinado para ese tipo de mantenimientos. Bien, lo que sí le pedimos al vecino, tranquilidad y que esperen un poco para que desde el municipio se haga el trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Sí, lo vamos a hacer. Calculo en 30 o 40 días, a lo sumo, ya estamos arrancando con ese personal contratado para tal efecto. Bien, eso es trabajo tipo cuadrilla, se trabaja, ¿no? Sí, es una cuadrilla como habitualmente se hace todos los años. Se contrata una empresa privada para que pueda cubrir la poda de ciertos sectores de la ciudad. Tampoco alcanzamos a podar en una sola campaña toda la ciudad. Obviamente tenemos alrededor de 60.000 árboles en toda la ciudad y nunca podemos cubrir todo, así que dividimos la ciudad en partes y hacemos lo prioritario, lo urgente, digamos, en cada sector. Bien, y al vecino también le pedimos si tiene alguna sugerencia o algún reclamo que se acerque al municipio, ¿no? Tenemos el 0800 para eso, o lo puede hacer en forma personal, y los reclamos, digamos, por poda también se pueden hacer de las dos maneras. Bien, invitamos al vecino a eso y que obviamente aguarde que la poda va a llegar. Sí, seguramente, en eso estamos.